Natalia me llamó por teléfono a mí y me dijo que enseguidita venía para acá. ¿De acuerdo? Bien. Nino, ma che fai sentato qui fuori? Perché non entri? La festa è così bella. Vado subito, Franco. Vai. Va bene. Ti aspetto. Ciao. Nino, ¿te dijo el señor Max que iba a llegar más tarde? Sí, me dijo. Bueno, ven, vamos entonces. No, espera. Adentro hay mucha gente y no se puede hablar. Toma, compré esto para ti. ¡Ay, Nino! Es muy lindo. Y va a quedar precioso con esta ropa. ¿Puedo ponérmelo? Sí. Ven, quiero mostrárselo a todos. Espera. También compré esto para ti. Pero no. No. Esta noche mando yo. Después no vengas a reprocharme, ¿eh? Toma. Nino. Mira, dentro ya tienen tu nombre y el mío grabados. Yo esperaba entregártelos esta noche. Bianca lo compró. Es del mejor oro, Natalia, ¿eh? Solo tío Ángelo y Bianca lo saben. Ahora vamos adentro. Hablo con tu padre y anunciamos nuestro compromiso ante todo el mundo. Vamos. Nino. No. Espera. Mejor en otro momento. No hay otro momento mejor. Todo el mundo está contento. Todo el mundo está cantando. Va a ser mucho mejor así, Natalia. Nino. Este es un momento tan íntimo, tan importante que debía ser preparado. No sé, en nuestra casa, con mis padres. No así, de repente, con esa gente. Esa gente son nuestros amigos, Natalia. Tú hablas como si fueran extraños. Como si no se alegraran con nuestra felicidad. Yo quiero ser tu novio, Natalia. Siempre quise serlo. Compré estos anillos para entregártelos delante de todo el mundo esta noche. Así que tú resuelve. ¿Será esta noche o nunca más? Nino. Ven, Nino. Ven. ¡Madre! Si usted supiera lo que yo he visto. Lo que he visto que estás espiando por la ventana. Eso es muy feo. No es propio de una niña como tú. ¿Qué es lo que has visto? ¡Qué escándalo! ¡Y en la calle! Oh. Ahora vamos. Y llegué a este país con mi tío Ángelo y con mucho miedo. Pero Dios escuchó en ruego. Si vinimos directamente a este barrio donde encontramos lo mejor del mundo. Amigos. Amigos que nos hicieron sentir como si estuviéramos en nuestra propia tierra. Como si nunca hubiéramos salido de Italia. Bueno, yo no quiero hacer un discurso, solamente quiero decir que los considero a todos como si fuéramos una sola familia. Por eso, desde hace un tiempo, estoy pensando en aumentar esa familia. Por eso, me voy a casar con Natalia. Que muy pronto voy a darte la felicidad que tú mereces. Bueno, hoy vas a aprender las estaciones del año. Ven. Primavera. En italiano es igual. Sí, primavera. Igual. La primavera es la estación de las flores. Del innamorati. Repite conmigo, Franco. Sí. Pelo. Pelo. Brazo. Brazo. Mano. Mano. Corazón. Son.
Osnol. Doña Virginia, si me permite explicarle, el otro día hubo un malentendido muy desagradable. No son necesarias las explicaciones. No fue un malentendido. Las cosas estuvieron desagradablemente bien claras. Si la señora pudiera perdonarme. Yo siempre admiré a las personas que luchan por vencer en la vida. Pero siempre que esa lucha sea digna. Y las armas para conseguirla sean honestas y sinceras. Repudio a quienes actúan de forma diferente. Espero que la señora no esté pensando que soy una de esas personas que... No estoy pensando, señorita. Estoy aconsejando. Más. Siempre me gustaste, Julia. Yo siempre te quise. Cuando nos casamos, tenía la certeza de que lo hacías por conveniencia, por salvar tu honor, para remediar una situación. Creía que con el tiempo podías pensar en quererme. Pero fue en vano. Ni un solo día has pensado en quererme un poco. Por eso han pasado las cosas que han pasado. Por eso me he comportado en esta forma. Ahora dime, ¿a quién le cabe la mayor culpa? ¿A mí o a ti? No estamos aquí para averiguar de quién es la culpa. Eso no importa. Lo que importa ahora, Vicente, es que nunca, nunca, ni Julito ni Norma deben saber la verdad. Chao, don Vicente. ¿Cómo está doña Julia? Hola, Nino. Pasa. Los dejo solos. ¿Qué te trae por aquí? Don Vicente, ¿recuerda el día que Natalia y yo le vinimos a pedir a usted que fuera padrino de nuestro casamiento? Sí. Esa vez usted nos habló de las trampas que a veces pone la vida en el camino de las personas. Dígame, ¿usted sabe algo? Respecto a tu boda. Lo único que sé es que ustedes se quieren, se van a casar y van a ser muy felices. No me refería a eso. Pero como usted nos dio esos consejos, mire la carta que acabo de recibir. ¿Sabes a dónde va Natalia con su patrón todas las tardes cuando dice que está en sus clases? La sombra. Vamos, Nino, no me vas a decir que tú crees en estas tonterías. No, don Vicente. Yo solamente vine a buscar un consejo, como usted tiene más experiencia que yo. Pero esa carta no quiere decir nada. ¿Quieres mi consejo? Rompe esa carta. Rómpela y no creas nada de lo que está escrito allí. Gracias, don Vicente. Nino, piensa bien lo que vas a hacer. No vayas a cometer una locura. Ya lo pensé, don Vicente, no se preocupe. No voy a hacer caso de lo que dice aquí. Todo va a continuar como antes. ¿Y la carta? La voy a romper.